extraordinaria ceremonia, Jania, y seguimos escuchando aquí en el Zócalo capitalino el repicar de las campanas de la catedral, así que es una gran fiesta y una gran oportunidad para todos los mexicanos de vivir este grito, el sexto grito del presidente Enrique Peña Nieto. Y con este se despide, es la última ceremonia de esta administración, y al tiempo que escuchamos el repicar de campanas aquí en la Ciudad de México, la capital del país, se escucha en todas las representaciones, embajadas, representaciones consulares de todo el mundo en donde está nuestra bandera colocada. 11 de la noche en punto es como suenan las campanas, y ha comenzado ya, José Luis Arévalo, pues esta fiesta, este bello e imponente espectáculo de fuegos artificiales que nos recuerda que la celebración es de los mexicanos y para los mexicanos. En esta gran fiesta que se llama Todos Somos México, con los fuegos artificiales que son impresionantes, y teniendo de fondo el Huapango de Moncayo, y además, pues mira, comienza este bello e importante espectáculo de fuegos artificiales que nos recuerda que esta celebración, como tú bien dices, de todos los mexicanos. Recordemos que en septiembre del año pasado, como bien lo contábamos, se vivía una fiesta muy distinta debido a los terremotos de Oaxaca y Chiapas. Mira, de verdad que cada que escuchamos el Cielito Lindo, cuando estamos en el extranjero, la piel se enchina, y hasta el presidente estaba entonándolo. Está acompañado por toda la familia, sus 6 hijos están en el balcón principal de Palacio Nacional. E insistimos, estábamos escuchando justo el Cielito Lindo, no va a faltar el Huapango de Moncayo, la Viquina también, por ahí vamos a hasta Luis Miguel, hasta Luis Miguel, con México en la piel. Y mira, la coreografía de este espectáculo de fuegos artificiales fue creada especialmente por la familia Cueto, que lleva más de 50 años en la industria de la pirotecnia, que son expertos en el arte de iluminar el cielo. Hoy no solo recordamos a los héroes patrios, Jania, sino a todos los mexicanos que nos han dado la libertad e independencia con su esfuerzo diario, tanto en el pasado como en el presente. Por supuesto, este espectáculo nos muestra que la pirotecnia en manos de profesionales pues es motivo de admiración para miles de personas que contemplan este arte. Mira nada más, qué bello este arte de iluminar el cielo, y además con nuestros colores patrios, verde, blanco y rojo. Es hoy, en la actualidad, pues creo, Pepe, uno de los espectáculos de fuegos artificiales más hermosos. Y hay que mencionar, muy seguros, se controlan a distancia mediante dispositivos digitales, y se van numerando cada uno para que todo sea de manera segura. Es una consola la que de manera dirigida por ingenieros y situada en el Centro de Operaciones del Estado Mayor, es la encargada de activar todos estos artificios pirotécnicos. Sí, una maravilla de México para el mundo, yo insisto. Y además somos un ejemplo del manejo de fuegos pirotécnicos, tenemos una gran cultura en esto. Mira, este espectáculo se denomina Piro Musical, ya que hay más de 2.500 efectos pirotécnicos detonándose en perfecta sincronía, con una pista musical y generando al público los más bellos sentimientos y emociones. La música que estamos escuchando, ya lo comentábamos, entre el Huapango, entre Luis Miguel, entre Cielito Lindo, canciones que le dan la vuelta al mundo y que son conocidas en cualquier rincón del planeta, ¿no? A mí de verdad sí se me enchina la piel con el Cielito Lindo, y que además ya parece parte de nuestro himno, ¿no? La escuchamos cada vez que festejamos algo en particular, el día de hoy, el inicio de nuestra independencia. Bueno, esta celebración va más allá de nuestras fronteras, porque hoy cada mexicano alrededor del mundo está invitado a conmemorar nuestra independencia sin importar la distancia. En punto de las 11, todos, José Luis, gritamos ¡Viva México! Y como tú bien dices, en Europa, con el cambio de horario también, en la mañana tiempo de México, en la tarde tiempo de Europa, la gente festejó. En Japón, en todos los rincones del planeta donde hay mexicano, se ha hecho esta gran fiesta, como tú bien dices, recordando nuestro país y recordando toda nuestra historia, que es inmejorable, cada vez tenemos mejor historia. Fíjate que el montaje este de fuegos artificiales que vemos esta noche es obra, como te decía yo, de los hermanos Cueto, que son personas que trabajan muy bien este tipo de fuegos artificiales. Yo quería hacer un poquito de historia, Pepe, si me lo permites, estos datos que nos gusta compartir para que pues también los vayamos regalando de México y los vayamos compartiendo, porque mira, es notorio decir que no hay un guión para las arengas. no hay un guión para cada presidente. El grito, pues cada quien le imprime ahí su sello a los próceres. Algunos mandatarios han agregado, por ejemplo, a la primera mujer en el grito de independencia, Josefa Ortiz de Domínguez. O si nos vamos mucho más atrás, en 1932, Alejandro L. Rodríguez gritó ¡Viva la revolución! En 1938, Lázaro Cárdenas gritó ¡Cooperemos por la paz y el trabajo para hacer un México mejor! Y en 1941, Manuel Ávila Camacho les dijo a los mexicanos ciudadanos, y Echeverría en el 75 gritó ¡Vivan los pueblos del tercer mundo! Es correcto, ya más en nuestra historia contemporánea. En 1980, López Portillo incluyó por fin, es lo que les decía, una mujer. Él gritó ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! En otro sexenio también gritaron ¡Viva nuestra pluralidad! Y el año pasado también Enrique Peña Nieto, el presidente de México, imprimió su sello particular porque, como comenzamos esta transmisión especial, decíamos que el año pasado fue triste porque estábamos a escasos días de que se registrara este terremoto en Chiapas y Oaxaca, y él imprimió en la arenga, en su grito, ¡Viva la solidaridad de los mexicanos con Chiapas y Oaxaca! Hoy es un grito de alegría. Las inclemencias del tiempo no nos han maltratado, afortunadamente. Sí, por supuesto, estamos a un año de escasos días de que se cumpla un año del 19 de septiembre. Es un año que se conmemora también el 19 de septiembre del 85, en donde recordamos a las personas que lamentablemente nos dejaron. Pero hoy hay que recordar nuestra historia, nuestro pasado, de dónde venimos y por qué somos lo que somos. Claro. Que, creo yo, un gran pueblo hecho de madera fina. Y mira, y no en balde este gran espectáculo de fuegos artificiales que nos permite justamente lo que tú comentas. La pirotecnia es una tradición de siglos en nuestro país, así como la más reciente tecnología para su operación. Un reflejo claro de lo que es nuestra patria, de lo que es nuestros símbolos patrios, lo que es nuestra bandera, nuestro grito de independencia, que mira, hablamos de los más recientes, pero la primera vez, Jania, que se celebró un aniversario del 16 de septiembre fue en 1812, imagínate la gran historia que tenemos, 2 años después de que Hidalgo diera el grito en el pueblo de Dolores. Esto ocurrió en la pequeña ciudad de Huichapan, donde Ignacio López Rayón conmemoró con una descarga de artillería. Y desde entonces, como hemos ido evolucionando hasta ver lo que estamos viviendo aquí en la plancha del Zócalo, ¿no?